Los próximos días 8 y 9 de abril se celebrará la segunda edición de la Feria de Empleo de Vitoria-Gasteiz en el edificio Las Caray del campus de Álava. En el evento organizado por la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento Gasteiztarra, han confirmado su presencia hasta el momento 21 empresas que ofertan 153 puestos de trabajo. Las personas interesadas en esos puestos tienen del 14 de marzo al 5 de abril para apuntarse y optar a realizar las entrevistas de trabajo. Y esta segunda Feria de Empleo de Vitoria-Gasteiz, que lo que pretendemos es que con las futuras ediciones se vaya consolidando, fundamentalmente lo que trata de generar y provocar es un escenario de encuentro entre quienes demandan empleo y aquellas empresas, evidentemente, que demandan, en este caso, profesionales o personas de todo tipo, con ese noble objetivo que es el de facilitar la inserción laboral. Los interesados en participar pueden apuntarse a partir del 14 de marzo en el Centro Municipal Ellacuría, situado en la calle Castro Urdiales, o a través de la página web www.empleo-gune.org. En la página, además, los demandantes de empleo podrán encontrar información sobre las ofertas de las distintas empresas. En la primera edición participaron en la feria un total de 34 empresas y 1.233 personas. De ellas, 689 consiguieron al menos una entrevista con las empresas y 2 meses después de la finalización de la feria se habían formalizado 39 nuevos puestos de trabajo. Los organizadores confían en mejorar esas cifras este año. También debemos, como universitarios, esforzarnos en ayudar, en colaborar para que nuestros estudiantes, una vez que acaben sus estudios, puedan o facilitarles la posibilidad de encontrar un empleo. En este sentido, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, comentaba en una reunión la labor de la universidad es crear ciudadanos libres, ciudadanos activos, ciudadanos críticos. Efectivamente, sí, pero decía él, pero además con empleo, porque si no se tiene empleo, ni se puede ser activo, ni se puede ser libre. Para poder participar, los demandantes de trabajo deben ser residentes en Vitoria o en el área de influencia de las empresas participantes, o ser alumnos actuales o graduados de la UPV. Además de las entrevistas de trabajo, la Feria de Empleo acogerá una serie de conferencias centradas en sectores de empleo emergentes, como el I+D+I, la sostenibilidad y el sector asistencial.